Hola y bienvenidos, mi nombre es Mayo de Yamaha. Estoy sentado enfrente del piano digital YDP-181 y este piano fue creado para imitar un piano acústico eh, en términos de cómo se siente y cómo, cómo se escucha eh, de la manera más, más cercana posible. Ahora, de la, en la caja te viene todo lo que necesitas, te viene el piano, es, y se ve, como lo ven, es, es más como para sala, o sea, tiene madera eh, muy bonita. Viene con el asiento, que también es de madera, y viene con la, los tres pedales que, que esperarías de un piano acústico, lo que es el, el sostén el sostenudo y el eh, soft, que se llama. Entonces, saliendo de la caja, ya tiene las bocinas integradas, este, tiene muy buen volumen y muy buena claridad para todas las diferentes voces y sonidos que tiene el piano. Eh, entonces, empezamos con 88 teclas. Eh, y el tipo de, de, de acción se llama Graded Hammer de Yamaha, eh, se imita un piano acústico muy, muy cercanamente. Entonces, en el rango eh, inferior o, o de frecuencias bajas, va a estar un poquito más resistencia que en las frecuencias altas, igual que un piano acústico. Eh, aparte de las bocinas eh, integradas, tenemos dos salidas de audífonos eh, en, el, en el panel eh, frente por si sí. quieren practicar en silencio o con su maestro, o si es un maestro, uno con su estudiante, para poder este, tener esas dos salidas de audífonos. Uh, aparte de esas salidas de audífonos, tenemos uh, salidas de USB que te permiten uh, comunicarte con tu computadora o con algún aparato iOS, uh, como un iPad, iPad, iPhone, uh, y mandar información de, de tipo MIDI, o sea, información del, 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 de tocando, si quieren estar, usar software para grabar o lo que sea. En términos de los sonidos, aparte del, del sonido piano principal, tenemos 13 diferentes voces que les llamamos eh, de piano electrónico, órgano, cuerdas, coros, eh, ese tipo de cosas para nomás ampliar la creatividad eh, y el potencial para la creatividad. Eh, también tenemos efectos incluidos de reverb, chorus, phaser, uh, tremolo, uh, para igual ampliar el, 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 los sonidos que se pueden, pueden ser este, atenidos con el, con el piano. Ahora, también, si no quiere ser creativo y, y escribir canciones, eh, uno puede crear hasta tres diferentes canciones con dos diferentes partes, mano izquierda y mano derecha, y esas se pueden respaldar a un, a un disco USB en el puerto debajo de la, debajo de la consola. Eh, y eso sería, eso sería todo, te viene con el, el respaldo de la, de, para música, si quieren leer música o si tienen un, un aparato digital que quieran eh, poner ahí. Eh, y de nuevo, ese es el Yamaha YDP 181, eh, es básicamente un, un piano acústico hecho digital para la casa. Eh, y gracias por ver el video y que tengan muy buen día.